entusiasmado de estar aquí en México a propósito del 13 Encuentro Iberoamericano de Derecho Constitucional y casi coincidiendo con el centenario de la Constitución de Querétaro, que para los latinoamericanos constituye un hito de enorme importancia. Ciertamente la Constitución original ha sido cambiada en muchas oportunidades, pero incluso en el cambio quedan lecciones, para bien o para mal, de lo que el constitucionalismo latinoamericano debiera esperar. Yo creo firmemente que hay aspectos de la Constitución original que siguen dejando huella de actualidad. Parece sorprendente, por ejemplo, el texto original del artículo 27, que habla de la conservación del medio ambiente, de las aguas, la propiedad por parte de la nación, y que es una forma de ver un aspecto básico de la convivencia actual. Creo que el ejemplo mexicano con las últimas reformas dan pautas importantes. No por gusto, se suele decir que el amparo nació aquí, en este gran país. Y eso es una lección que no olvidamos los latinoamericanos, que hemos estado sometidos injustamente en muchas ocasiones a dictaduras militares. Esto no debe volver a suceder y el avance del constitucionalismo tiene esa enorme tarea: concientizar en la importancia de los derechos humanos, su respeto, su protección, su garantía. Y junto con ello, otros derechos de carácter social, entre otros, el medio ambiente, que creo que es un préstamo de las generaciones futuras a nosotros.